Elena G. de White llegó a Australia en diciembre de 1891. Durante el viaje desde Estados Unidos y también a su llegada, recibió varias visiones. Algunas de ellas relacionadas con los trabajadores de la casa publicadora australiana. En un manuscrito escribió lo que se le había mostrado. Gran parte de esas instrucciones fueron escritas para el tesorero de la casa publicadora, Nathaniel Falkett. Falkett era un comerciante alto y vigoroso con una disposición generosa. Pero al llegar a ser miembro de la iglesia adventista, era también un líder destacado de varias sociedades secretas. Y mientras el tiempo pasaba, se envolvía más y más en sus actividades masónicas, y menos en su trabajo para la iglesia. Algunos de sus asociados se preocuparon por su decadencia espiritual, y le urgieron que examinara la dirección en que iba. Pero Falkett rechazó firmemente tales sugerencias. Fue en ese tiempo que Elena White escribió lo que le había sido revelado. Pero cuando pensó en enviarlo por correo a Falkett, pareció una voz que le habló y la contuvo. Porque los empleados de la casa publicadora todavía no estaban listos para recibir tal mensaje. Unos 12 meses más tarde, el primer periodo escolar de la primera escuela dentista de Australia recién había terminado. Asistiendo a los ejercicios de clausura, se encontraba Elena G. de White. Después de la reunión, invitó a Nathaniel Falkett para que la visitara. Cuando llegó, comenzó a leerle el manuscrito. Mientras describía algunas de las reuniones del orden secreto, le recordó de su mal hábito de dar ofrendas pequeñas a la iglesia y grandes donativos a los fondos de la logia. También le dijo que había oído cómo a él lo llamaban, reverendo maestro, y le advirtió que ningún ser humano debe ser llamado así. Aunque no atacó el sistema de la logia masónica, denotó lo difícil que es para un cristiano servir a dos señores. Mientras hablaba, hizo un movimiento con sus manos que impresionó a Falkett. ¿Usted sabe lo que ha hecho? Usted ha hecho la señal secreta de los masones. La señal de un caballero templario. Mientras siguieron hablando, nuevamente hizo un movimiento con su mano. Súbitamente Falkett adquirió una palidez mortífera. La señal que había hecho solo era conocida por la orden más alta de los masones. Una señal que ninguna mujer debía conocer. En las próximas dos horas, Falkett luchó con su conciencia. Finalmente resolvió desligarse de la logia masónica y lo logró después de una lucha. El Señor me ha honrado grandemente al hablarme por medio de la señora White. Él ha presentado mi caso a ella y me llamó por mi nombre. Por eso yo atenderé la instrucción del Señor. La experiencia de Elena White con Nathaniel Falkett ilustra algunos aspectos importantes de cómo el don de profecía operó en tiempos bíblicos y cómo continúa operando hoy. Primero, los profetas reciben información por los medios sobrenaturales de visiones o sueños proféticos que les permiten ver personas y experimentar eventos fuera de su límite de conocimiento. Luego, son dirigidos a comunicar el mensaje a las personas involucradas. Él o ella, porque las mujeres también fueron llamadas a ser profetas, tienen que exponer el mensaje en forma oral, escrita o personificada. Esencialmente, un profeta es el intérprete de Dios. Por eso es que el don profético es conocido como el testimonio de Jesús. Esto no significa que Dios dicta el mensaje al profeta. Antes bien, el Espíritu de Cristo satura la mente del profeta con pensamientos. Entonces el profeta elige las palabras para expresar esos pensamientos recibidos en la visión o el sueño. Esto también significa que la cultura, el nivel educacional y la formación del escritor
juegan un papel importante en la forma como estos mensajes son comunicados. Para expresar sus pensamientos, algunos escritores de la Biblia prestaron las palabras escritas por otros autores bíblicos. Algunos, como Lucas, seleccionaron pasajes de fuentes históricas no inspiradas. Pablo usó las palabras de poetas seculares, y ambos, Judas y Juan, citaron del libro judío no bíblico de Enoch. No obstante, bajo la dirección del Espíritu Divino, el profeta es inspirado por Dios y el mensaje llega a ser la palabra de Dios. Es también obvio notar que los testimonios de algunos profetas no fueron incluidos en los libros de la Biblia. Por ejemplo, los mensajes de Natán, Gad, Azarías, Débora, Miriam, Agabús, Silas y las cuatro hijas de Felipe. Pero esto no hace que sus mensajes sean insignificantes o menos inspirados. Simplemente significa que estos fueron de valor local y relativamente temporal. Los profetas también jugaron una parte destacada en la iglesia del Nuevo Testamento. De acuerdo al libro de los Hechos, ellos iniciaron el plan misionero de la iglesia. Seleccionaron al personal y dieron instrucciones de los lugares donde debían ser enviados. En 1 Corintios 14, Pablo habla de que el don profético fortalece la iglesia, trayéndole ánimo y consolación. Pablo también escribe en Efesios 4 que los profetas son uno de los principales medios que Cristo ha puesto para traer unidad a la iglesia. Por lo tanto, sus consejos ayudan a proteger la iglesia de las falsas doctrinas. De acuerdo a Hechos 15, los profetas confirmaron a los creyentes en la verdadera enseñanza de la iglesia en tiempos de controversias religiosas. Pero sobre todo, Pablo enseña que el propósito primordial del profeta es llevar a hombres y mujeres a Cristo, estableciéndolos en una relación con Él. Para ayudar a alcanzar esa meta, Jesús predijo por medio de los profetas del Nuevo Testamento que tal actividad continuaría en la iglesia. El testimonio de Jesús no cesaría con el libro de Apocalipsis. De hecho, los libros de Joel y Apocalipsis indican que el don de profecía asistirá especialmente a la iglesia en el tiempo del fin. Es lógico esperar que esta manifestación postrera del testimonio de Jesús cumplirá el mismo papel y funciones de los profetas del tiempo bíblico. Dios nuevamente revelará sus designios por medio de visiones y sueños. Él también inspirará al mensajero para que el mensaje guíe, amoneste y desafíe a la iglesia. Claro, la pregunta que debe formularse es, ¿cómo empleó Elena White este don profético en su ministerio para la iglesia adventista del séptimo día? En 1860, ella escribió que cuando el Señor le daba una visión, era llevada ante la presencia de Cristo y estaba inconsciente de sus alrededores. Como el profeta Ezequiel, su atención durante la visión era a menudo dirigida a escenas que tomaban lugar en la tierra. Aunque ella no podía ver nada más de lo que el ángel le mostraba, a veces se le mostraban eventos futuros, en otras ocasiones eventos del pasado. Con frecuencia, no podía recordar lo que se le había mostrado hasta que comenzaba a escribir. Otras veces, no podía acordarse de nada hasta entrar en contacto con las personas a quienes la visión se aplicaba. Entonces recordaba clara y convincentemente la instrucción dada, aunque la misma le hubiera sido mostrada años antes. Yo dependo del Espíritu de Dios, tanto para relatar o escribir la visión como para recibirla. Se me han mostrado rostros que nunca antes había visto y años después los reconocía al verlos. He escrito a la medianoche cartas que han atravesado el continente y al llegar la crisis han evitado grandes desastres para la causa de Dios. Tal vez no hubo una crisis más grande en la iglesia adventista durante los primeros 70 años de su historia que la amenaza del panteísmo. Los panteístas creen que Dios no es un gran ente personal, sino una esencia misteriosa, una influencia impersonal que impregna toda la naturaleza. Aunque Él existe en todas las cosas, en árboles, flores, aire y animales, Él es tan impersonal como la gravitación o los rayos del sol.
Esta idea había sido adoptada y enseñada como una nueva y avanzada verdad por algunos de los líderes de la iglesia de Battle Creek. En realidad, amenazó los mismos fundamentos de la opinión bíblica de Dios. El doctor Juan Harvey Kellogg, el brillante doctor y superintendente de la institución médica de la iglesia en Battle Creek, fue uno entre muchos líderes de la iglesia que fue atraído por esta filosofía a comienzos de los 1880. Pero no fue hasta 1897 que introdujo esta enseñanza en forma pública. En las reuniones de la Conferencia General en 1899, celebradas aquí en la iglesia del sur de Lancaster, en Massachusetts, las ideas panteístas fueron nuevamente promovidas por varios líderes de la iglesia. Elena White estaba en Australia en ese entonces, pero fue impresionada a informar a la conferencia unos cuantos testimonios. Uno llevaba el título, La verdadera relación de Dios y la naturaleza. La naturaleza no es Dios y nunca lo fue. La voz de la naturaleza testifica de Dios, declarando su gloria. Pero la naturaleza en sí no es Dios. Como creación de Dios, solo profesa el testimonio de su poder. Bueno, hermanos, ¿qué piensan ustedes? La ocasión cuando ocurrieron estas comunicaciones fue muy significativa. Habían sido escritas aquí en Australia casi 4 semanas antes del comienzo de la conferencia, pero llegaron justo cuando se las necesitaba. Sin embargo, eso no fue el fin del asunto. La enseñanza panteísta prontamente se extendió en el colegio de Battle Creek y en el sanatorio que estaba bajo el control del Dr. Kellogg. En febrero de 1902, el gran sanatorio de Battle Creek se incendió. Se necesitaba un nuevo edificio y para ayudar a sufragar los costos, se sugirió que el Dr. Kellogg escribiera un libro sobre el cuidado de la salud. Todos los ingresos de las ventas se usarían para ayudar a reconstruir dicho sanatorio. Kellogg fue advertido que no incluyese ninguna idea panteísta en él. Pero cuando este libro, El Templo Viviente, finalmente salió de la imprenta, fue claro para algunos que él no había dado importancia a la instrucción. En 1903, los líderes de la iglesia planearon que el concilio anual tendría que ser en Washington, D.C. El presidente de la iglesia, Arturo Daniels, esperaba que no se hicieran referencias a el templo viviente o a las ideas panteístas de Kellogg. Sin embargo, cuando los defensores de Kellogg de Battle Creek llegaron, fue evidente que era inevitable una confrontación. Señores, necesitamos un nuevo modo de ver a Dios. El panteísmo no dará eso, será una nueva experiencia no, religiosa. No estoy de acuerdo con usted, hermano Kellogg. No estoy de acuerdo con usted en absoluto. Amén. Yo creo Amén. Que el panteísmo debilitará la fe y llevará a la iglesia a perder confianza en Dios. Aferrándonos a nuestras tradiciones. No hemos estado aferrándonos a eso por mucho tiempo. Lo que usted quiere hacer es llevarnos a pensar en un Dios que no se interesa eso por nosotros. Eso no es lo que hemos hermanos, hecho. Hermanos, por favor, pienso que debemos terminar esta reunión. El pastor Daniels no se atrevió a pedir un voto por la tensión existente. La iglesia estaba enfrentando una crisis. ¿Pero qué hacer? Tengo algo que decir referente al nuevo libro El Templo Viviente. Tengan cuidado con su modo de pensar acerca de este libro con respecto a la personalidad de Dios. Como el Señor me presenta los hechos, ese modo de pensar no tiene el apoyo de Dios. Se me ha mostrado que el autor está en un camino falso y ha perdido de vista las verdades distintivas para este tiempo. Elena White había escrito la carta desde su casa en Ells Haven, California, y la había mandado una semana antes.
Fue una mera coincidencia que la carta llegase de miles de millas de distancia en el momento más oportuno. Por supuesto que Daniels y muchos otros no pensaron así. Nunca antes los mensajes de Dios fueron tan necesarios como en este momento, y nunca hubo mensajes más certeros mandados por Él a su pueblo que los que usted nos ha enviado. Usted no se puede imaginar la gran bendición que ha sido para nosotros su comunicación sobre el templo viviente. Llegó en el momento exacto. El conflicto era severo, pero su mensaje llegó y resolvió la controversia. El Concilio de Washington no era solo una amenaza a la organización o al liderazgo. Envolvió mucho más, pues la misma comprensión del carácter y personalidad de Dios estaba en peligro. Por eso Elena White decidió incluir en dos de sus libros, que estaban en preparación, algún material sobre el tema discutido. El octavo volumen de Testimonios para la Iglesia contiene más de 80 páginas sobre Dios y la naturaleza y la relación entre ambos. En el Ministerio de Curación, ella escribió una sección titulada El conocimiento esencial, que recalca la importancia de conocer al Dios que maneja el universo. Esto fue siempre de suprema importancia para Elena White. Su constante blanco en sus sermones y escritos era exaltar a Jesús y su amor ante el mundo. Desafortunadamente, eso no estaba en primer lugar para toda la iglesia. Tomemos la iglesia de aquí, de Potter Creek. A ninguna iglesia Elena comunicó más mensajes que a esta. Los adventistas del séptimo día comenzaron su obra en esta ciudad de Michigan en el año de 1852, cuando el capitán del barco, José Bates, visitó la ciudad buscando al hombre más honesto del pueblo. El administrador de correos, Leonardo Stewart, lo dirigió a David Hewitt, un buhonero presbiteriano. Bates lo convenció de la importancia de guardar el séptimo día sábado, y Hewitt llegó a ser el primer adventista guardador del sábado en Battle Creek. En 1855, la obra publicadora de la iglesia se mudó de Rochester, Nueva York, a Battle Creek, y luego se erigió esta pequeña estructura de madera de dos pisos para alojar a la imprenta. Durante las décadas que siguieron, equipos a vapor reemplazaron la pequeña imprenta manual y la obra de publicación floreció. Una sucesión de pequeñas iglesias de madera se construyeron en Battle Creek, cada una más grande que la anterior, para servir a la creciente feligresía. En este segundo edificio, la joven iglesia decidió nombrarse Adventista del Séptimo Día en 1860 y se estableció su sistema de organización en 1863. En 1866, en respuesta a una visión dada a Elena White, la iglesia abrió su primer instituto de salud. El Instituto Occidental de la Reforma Pro Salud, como fue llamado, fue fundado en una antigua casa remodelada en Battle Creek. Su blanco no era solo tratar a la gente con remedios sensatos, sino también enseñar a la gente a cómo cuidarse para prevenir enfermedades. Pocos se imaginaron sus fundadores que en unas décadas recibiría reconocimiento mundial bajo su dinámico director médico, el doctor Juan Kellogg. En 1872, la primera escuela adventista se abrió en la ciudad. Comenzó en el pequeño edificio de dos pisos que en un principio había alojado la obra publicadora. 7 años más tarde, el famoso Tabernáculo Dime, el cuarto edificio de la iglesia adventista de la ciudad, fue dedicado. Una imponente estructura de ladrillos que podía acomodar a 3.200 personas y proveía un lugar ideal para las reuniones de la Asociación General. En menos de 30 años, Battle Creek llegó a ser la meca para los miembros de la iglesia, porque la misma proveía educación, trabajo y oportunidades para el cuidado de la salud como en ninguna otra parte. Pero Elena White reconoció las señales de peligro de tan intensa centralización. Para sorpresa, durante las décadas que siguieron, sus advertencias fueron notablemente desatendidas. A fines de los años 1890, la casa publicadora Review and Herald era la más grande de todo Michigan.
De fama mundial, el sanatorio en la colina tenía casi 1000 funcionarios, más de 2000 miembros de iglesia y visitantes asistían al tabernáculo Dime cada sábado. Pero desde Australia, donde Elena White estaba viviendo durante los 1890, ella amonestó que no se hiciesen más planes de expansión. Vio la necesidad de construir pequeñas instituciones en áreas diversas. También sabía por las visiones recibidas que estaban a punto de ocurrir grandes cambios en el mundo. En 1890, ella había escrito sobre futuros conflictos por todas partes, con el hundimiento de miles de barcos y la destrucción de fuerzas navales. Vidas serían sacrificadas por millones, dijo. Confusión, confrontación y muerte ocurrirían inesperadamente en los mayores medios de transporte. Recordemos que en 1890 una guerra mundial era inconcebible y los aviones y los carros a gasolina ni habían sido inventados. Pero todas sus palabras resultaron veraces. 24 años más tarde, en la Primera Guerra Mundial, 10 millones de personas murieron y otras 40 millones en la Segunda Guerra Mundial. Y han ocurrido grandes pérdidas de vidas en los mayores medios de transporte desde entonces. Durante la sesión de la Asociación General en Battle Creek en 1901, se dieron algunos pasos para descentralizar la organización de la iglesia. Sin embargo, las advertencias de Elena White sobre el incremento de la comercialización y los sueldos injustos en la casa publicadora mayormente cayeron en oídos sordos. Pero en noviembre de 1901 fue comunicado un mensaje impactante a los miembros de la Junta de la Casa Publicadora. Ella les recordó que Dios estableció la casa publicadora para propagar su verdad. Pero esta meta había sido olvidada en la búsqueda de ganancias comerciales. Luego vino la advertencia. He tenido miedo de abrir la revista adventista por miedo de ver que Dios haya purificado la casa publicadora con fuego. A menos que haya una reforma, la calamidad vendrá a la casa publicadora y el mundo sabrá la razón. Y pronto lo supo. En la noche de diciembre 30 de 1902, el edificio principal de la casa publicadora fue reducido a cenizas. Esto ocurrió unos 10 meses después de que el famoso sanatorio de Battle Creek fuese también destruido por el fuego. Cuando la noticia del fuego llegó a Elena White en California, escribió a los líderes de Battle Creek, expresando su profunda tristeza por la gran pérdida que la iglesia había sufrido. No estoy sorprendida por esta triste noticia, porque en las visiones de la noche he visto un ángel parado con una espada de fuego sobre Battle Creek. Una vez, durante el día, cuando mi pluma estaba en mi mano, perdí el conocimiento y pareció como si esta espada de fuego fuese primero en una dirección y luego en otra. Un desastre parecía seguir a otro, porque Dios fue deshonrado por hombres que decidieron exaltarse a sí mismos. En los meses que siguieron, la iglesia tuvo la oportunidad de pensar seriamente en los incendios desastrosos y sus causas. Rápidamente los líderes editoriales tomaron la decisión de nunca más publicar trabajos comerciales, como también la de mudar las oficinas centrales de la iglesia de Battle Creek a Washington, D.C. En los tiempos bíblicos, el profeta, siendo el intérprete de Dios, a menudo hablaba claro y señalaba mensajes de advertencia al pueblo de Dios, llamándolo a arrepentirse. Tales mensajes fueron populares porque casi siempre atacaban el egoísmo, el orgullo y el amor al poder. En Apocalipsis 3, Jesús escribió a una de sus iglesias: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios es el mismo hoy día.
A través de su mensajera moderna, Elena White, Dios también advirtió y apeló al arrepentimiento, no solo de los líderes, sino también de los individuos. Esteban Smith y su familia aceptaron el mensaje adventista en 1850 y adoraron a Dios, juntamente con los guardadores del sábado aquí, en Washington, Nueva Hampshire. Sin embargo, no mucho tiempo después, Smith cayó bajo la influencia de lo que se llamaba la nueva luz y comenzó a predicar sus ideas. Se volvió mordaz y crítico del liderazgo de la iglesia, especialmente de Jaime y Elena White. A fines de 1851, el nombre de Smith fue desfraternizado con profundo dolor por sus ideas discordantes y mordaces. Los 30 años siguientes pasó uniéndose a uno u otro grupo separatista. Y aunque se le amonestó sobre la ausencia de fundamento bíblico en sus enseñanzas, nunca prestó la debida atención a los consejos. Pero Dios todavía amaba a Esteban Smith, y en una visión reveló su vida y su futuro a Elena White. A fines de los 1850, escribió lo que le había sido mostrado, y concluyó con un llamado para que él volviese a Dios. Cuando Smith recibió la carta, se enojó y declaró que no quería ningún testimonio de Elena White. Cerró la carta y se olvidó de ella. Mientras tanto, Smith siguió en su crítica senda. Un amigo dijo que él tenía la lengua más malvada y fulminante que cualquier hombre que él conocía. Y de esta manera malgastó los mejores años de su vida. Luego, en 1884, se le ocurrió tomar una copia del periódico de la iglesia, la Revista del Advenimiento y la Proclamación del Sábado. Sus ojos fueron cautivados por un artículo de Elena White. Al leerlo, se impresionó por su verdad. En las semanas que siguieron, continuó leyendo la revista, y su familia y sus amigos notaron un cambio gradual en sus actitudes mordaces y desagradables hacia la iglesia y sus líderes. Un año después, Eugenio Farnsworth fue nuevamente invitado a hablar aquí en su iglesia. Su viejo amigo Esteban Smith, ahora con 78 años de edad, resolvió asistir a la reunión del sábado por la mañana, cuando Farnsworth predicó desde este púlpito sobre el surgimiento del movimiento adventista en la profecía bíblica. Las palabras positivas y confiadas de Farnsworth afectaron a Smith profundamente. Durante la siguiente semana, Smith recordó la carta que había recibido de Elena White tantos años atrás. Al abrirla, leyó sobre lo que su vida sería si continuaba el curso que había tomado. Sin embargo, lo que había sido una predicción, cuando la carta fue escrita, era ahora historia. Un registro de cómo él había vivido, porque no había cambiado sus hábitos. El próximo sábado, Smith volvió a la iglesia de Washington. Farnsworth, que todavía no sabía nada sobre esta experiencia, había preparado un sermón sobre el don de profecía en la iglesia adventista. Esta carta fue escrita por Eugenio Farnsworth a Elena White el 15 de julio de 1885. Poco tiempo después de predicar su sermón en la iglesia de Washington. Menciona cómo después del sermón, Smith se paró y relató a la congregación la historia del testimonio que él había recibido más de 25 años antes y cómo él no lo había leído hasta el último jueves. Su verdad lo había convencido. Farnsworth registró las palabras de Smith en esa ocasión de esta manera. Si yo hubiera hecho caso al testimonio que Dios me envió, todo el curso de mi vida hubiese cambiado, y yo hubiese sido un hombre muy distinto. Cualquier hombre honesto debe decir que los testimonios siempre conducen a un hombre, hacia Dios y hacia la Biblia. Palabras muy definidas de uno de sus peores críticos.
En vista del obvio impacto sobre los individuos y la iglesia a través de los años, muchos se han preguntado cómo los escritos inspirados de Elena White se relacionan con la Biblia en este mundo contemporáneo. ¿Por ser más recientes se reemplazan a las escrituras? ¿Le son de alguna manera una añadidura? Tal vez Elena White misma tiene la última palabra sobre el asunto. Si hubieseis hecho de la palabra de Dios vuestro estudio, no necesitaríais estos escritos. Es porque habéis dejado de instruiros con el libro inspirado de Dios que Él ha buscado alcanzaros con testimonios simples, directos. No intentan dar nueva luz, sino impresionar vívidamente el corazón con las verdades de inspiración ya reveladas. Porque se ha dado poca atención a la Biblia, el Señor ha dado una luz menor para guiar a hombres y mujeres hacia la luz mayor.